buenos días, te vengo a tocar tu puerta. Quiero hacerte una pregunta y que me des la respuesta. Diga rápido, compadre, que usted a mí no me molesta. Yo esperaba su visita, por lo tanto no hay sorpresa. Tengo entendido que usted es el novio de Teresa. Anoche como a las 4 la conseguí en una fiesta. Muchas gracias, compadrito, por su noble gentileza. Estoy más que convencido que usted vale lo que pesa. Yo no espero verlo mal, ni con dolor de cabeza. Bailaba con un malandro que tenía para la mecha. Por eso no se preocupe, la solución está hecha. Ahorita me voy pa'l monte a cortar una maceta. Un momento, compañero, tenga un poco de paciencia. Piense y analice bien que esa no es ninguna bestia. Nunca cometo locura, tengo limpia mi conciencia. Le voy a seguir tratando, pero con indiferencia. Yo no soy ningún chismoso, ni periódico ni prensa. Sepa que los tropezones siempre sirven de experiencia. Esa muchacha la quiero, no me importa que se arranca. Me la llevaré bien lejos para las regiones del meta. Eso sí lo veo difícil en situaciones como esta. De que esa mujer te atienda y no te dé media vuelta. Compadre, se está pasando en la forma que se expresa. Esa necedad que tiene me está causando sospecha. Esa a usted no le conviene, es muy profista y coqueta. La mujer cuando es así, cualquier loco la aprovecha. Cuando buscando doctora, secretaria ni maestra, toditas tienen defectos y ningún hombre protesta. Ojalá te salga bien y de ti se compadezca. Yo tuve una parecida y la dejé a rienda suelta. Vaya se despreocupando que la cosa está resuelta. Pa' mí pueden haber monjas, pero ella es la más honesta. Mire cómo me despido, me voy mudo de tristeza. Nunca olvide los consejos de un compadre que te aprecia. Lo malo que me suceda, ninguno le interesa. Quédese con sus consejos, yo me quedo con Teresa.